Muy bien, el próximo 9 de agosto se vienen elecciones en ATE. Están con nosotros candidatos a secretario general y secretaria adjunta, Jorge Flores y Camila Jerez. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Muchas gracias. Por suerte, el 9 de agosto se aproximan lo que son las elecciones nacionales de la Asociación de Trabajadores del Estado, por lo que nosotros, la verdad que nos llena de orgullo pertenecer hoy a un espacio que es una alternativa. Sí, a lo que es el espacio de Marcelo Sánchez, que es el actual secretario del sindicato. Sí, ya que hemos sido compañeros, que hemos decidido organizarnos dentro de este lugar que hoy nos cobija, que es la lista verde y negra. Sí, hemos sido compañeros que, bueno, hemos sufrido persecuciones por parte del secretario general, un par de cuestiones, y hemos decidido hoy organizarnos. También estamos celebrando que es la primera vez que nuestro sindicato tiene un 50% de la lista acompañada por mujeres, claro. ¿Sí? Por una reforma estatutaria que tuvo el sindicato. Entonces, bueno, nosotros nos queremos garantizar que estas elecciones sean realmente democráticas y transparentes, ¿no? Claro. Que es lo que nosotros esperamos a lo largo y ancho de la provincia, que es en donde nosotros estaríamos en el terreno. En el terreno. Ustedes trabajando en toda la provincia, ¿no? Por la cantidad de afiliados que tiene ATE. Es así, estamos visitando a los compañeros de toda la provincia, tenemos presencia en todo el territorio, y yo creo que el 9 de agosto vamos a demostrar que la actual conducción de ATE no existe. Solamente está para firmar acuerdos en el cual no participamos. Por ejemplo, voy a decir, en ATE hay seis seccionales y que jamás participaron en una asamblea o en un plenario. En ATE decide solamente el secretario general. Para los demás es un secretario general ausente. Así que son las cosas que queremos cambiar en ATE, que realmente haya participación y protagonismo de todos. Hoy claro. Pretendemos el ATE de todos. Claro, y a nivel nacional también tratando de acompañar lo que son las políticas de gremio, ¿no? Exactamente, nosotros venimos acompañando lo que es la política de Rodi Aguiar, que es quien es el candidato a secretario general por parte de la lista Verdanusate. Sí, con quien venimos construyendo este espacio también. Y bueno, nosotros nos sentimos realmente acompañados por esta conducción, por estos compañeros que, bueno, nos están garantizando, como te decía, que nos parece fundamental que estas elecciones se lleven a cabo, ya que por parte del secretario esto no quisiera que suceda. Bueno, claro. Obviamente porque nos encontramos nosotros muy bien organizados, muy bien preparados para estas elecciones, un hecho histórico para nosotros. Entonces, por suerte, por parte de lo que es la conducción nacional, estamos teniendo estas garantías. Muy bien. Bueno, los dos, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, no, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, quiero decir cuáles son las propuestas y sí. Un poquitito. Queremos salarios dignos y participación. El secretario general jamás convocó ni llamó para saber qué es lo que se firma, nos enteramos por los medios. Claro. Por ejemplo, queremos sí, salarios dignos, equiparación de nuestras asignaciones familiares, porque te digo, el hijo del vecino, el que cobra la actividad privada o la asignación universal, cobra casi 10.000 pesos y lo nuestro 3.000. Entonces, hay una diferencia. Queremos que realmente cuando se firme el acuerdo de los compañeros transitorios, de los contratados pasen a transitorio y transitorio permanente. Bien. Son cosas que no se cumplen, que nuestros jubilados se retiren con el 82%, porque hoy es un castigo. Por eso nuestros compañeros siguen en el trabajo. Claro. Que se mejore nuestra obra social. Es los puntos básicos de nuestra gestión. Y sobre todo, volvemos a decir, queremos el ATE de los trabajadores y no el ATE de la entrega. Gracias por haber venido. Gracias por el tiempo. Gracias. Seguimos.